Saludos cordiales, señoras y señores. Soy Junior Muñiz. ¿Cómo están? Esto es Tus Noticias Hoy. Vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan esta noche. Aseguran que la investigación sobre el asesinato de unos ancianos, una pareja de personas mayores de edad, ocurrido en Isabela el pasado 11 de octubre, sigue abierta. El coronel Roberto Rivera aseguró esta mañana que la investigación sobre los asesinatos de don Ildefonso Llaneiro, de 83 años, y doña Angélica Adorno, de 77, cuyos cadáveres fueron hallados la noche del 11 de octubre en su casa en el pueblo de Isabela, sigue abierta. Así lo dijo el coronel, gracias al periódico El Vocero de Puerto Rico. Ustedes saben lo que pasó durante la mañana, pues entonces entra lo que es el Instituto de Ciencia Forense a hacer entonces el trabajo de lo que es trabajar el área de la escena con el cuerpo, y ahora nosotros hemos comenzado a hacer lo que es el diligenciamiento dentro de la residencia. No, era una serie de piezas que estábamos buscando. Aunque él se privó de la vida, yo no voy a entrar en ese detalle porque todavía es parte de una investigación que sigue abierta y que todavía nosotros no hemos concluido. Bueno, no lo podemos descartar porque es el arma que él tiene consigo, él no tiene licencia para portar arma, así que tenemos que partir también de esa premisa, pero tampoco podemos descartar cualquier otra situación con relación a eso. Bueno, fue parte de lo que es el proceso de investigación, y entre ellos pues se trabajó lo que fue el vehículo, pero más bien era algo que ya se tenía en agenda, así que lo que se haya ocupado o lo que no se ocupó también es parte de la investigación, y no vamos a entrar tampoco en ese detalle. No, eso es parte de lo que es también la investigación, no puedo entrar en ese detalle. Vuelvo y repito, nosotros no hemos concluido esta investigación, no es el tipo de investigación donde la persona se priva de la vida en medio de una investigación y ya concluye. No, aquí hay unos aspectos, unos ángulos que hay que terminar de trabajar, y ese va a ser uno de ellos. Así que por ende, una vez nos vayamos de aquí, es una investigación que sigue abierta. Ahí estaba, señoras y señores, el coronel hablando para la prensa, gracias al periódico El Vocero de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones revocó hoy la supresión de prueba en caso contra la acusada de arrollar al hermano de Arcángel, al joven Justin Santos de Landa. Eso ocurrió esta tarde. El Tribunal de Apelaciones acaba de revocar la determinación de la jueza Nerisbel Durán de suprimir la prueba de alcohol en el caso contra la señora Mayra Enid Nevares Torres por el choque vehicular que cobró la vida del joven Justin Santos. Esto tras el planteamiento de la oficina del Procurador General, que hizo los señalamientos del Departamento de Justicia en el caso que lleva ahora a cabo el fiscal Emmanuel Santiago Quiles, de la Fiscalía de San Juan. El secretario de Justicia, Domingo Emanueli, señaló que con la determinación del Tribunal de Apelaciones se confirma que los agentes a cargo de la investigación y los fiscales que procesaron el caso actuaron conforme a la ley y con rigor. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones, señoras y señores, estamos listos para proseguir la etapa del juicio con un caso sólido, dijo el secretario de Justicia. Nos hemos comunicado hoy con familiares de la víctima para informarles sobre esta decisión y los próximos días y los próximos pasos a seguir por parte del fiscal Santiago Quiles, quien lidera el proceso judicial de forma muy responsable, añadió Emanueli Hernández. Como ustedes recordarán, el pasado 21 de julio, la jueza Nerisbel Durán, del Tribunal de Instancia de San Juan, declaró no al lugar la petición de la defensa de Mayra Enid Nevares para suprimir la prueba de alcohol que se le realizó a la acusada de arrollar a Justin Santos, hermano del exponente urbano Austin Santos, mejor conocido como Arcángel. Esto, señoras y señores, se torna interesante. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué la jueza suprime esa prueba en un caso tan notorio como este, donde el factor alcohol en el organismo de esta señora era determinante para el proceso investigativo y posterior acusación contra la joven que iba en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol, presumiblemente? Señoras y señores, no se puede salir, no se le puede dar pon a nadie. Le da pon a un hombre y resulta herida de bala en medio de una balacera. ¿Dónde fue esto?
Esto fue en San Juan. Una mujer resultó con varias heridas de bala en su cuerpo tras una balacera en un negocio reportado a eso de las 2:28 de esta madrugada en la calle Eduardo Conde, intersección con la calle del Valle del Barrio Obrero en San Juan. Según el informe de la policía, la mujer de 22 años le realizó un favor, le hizo un favor a un conocido de buscarlo en un negocio de la avenida de Diego en Puerto Nuevo. Luego la conductora se dirigió hacia el negocio Iris de la Eduardo Conde. Acto seguido, el pasajero sacó un arma de fuego y desde el interior comenzó a disparar hacia el establecimiento. Tras lo sucedido, las personas que estaban en el negocio dispararon hacia el auto, provocando que la mujer saliera herida de bala en medio del intercambio de balas. La perjudicada fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias del hospital del área, de un hospital de área, a ser atendida, quien se encuentra en condición estable. En la escena de la policía levantó sobre 46 casquillos de bala de diferentes calibres y del vehículo de la mujer, el cual quedó sellado y transportado al precinto de Barrio Obrero de la policía. Agentes de la División de Homicidios, Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación. Interesante ese caso, es algo poco común, ¿no? La mujer va a buscar al muchacho, el muchacho comienza a tiro limpio con las personas que estaban dentro del negocio. Charlie Delgado, ex candidato a la gobernación en el 2020, ex alcalde de Isabela, acaba de descartar aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático y sería el segundo, ya que su compañero de partido, presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, hizo lo propio temprano hoy de desistir de aspirar a la gobernación. Luis Javier Hernández va para un escaño en el Senado por acumulación. En vías de promover la unidad colectiva del Partido Popular, el ex alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación descartó hoy aspirar nuevamente a la candidatura a la gobernación en los comicios 2024, así como cualquier otro cargo electivo. En el caso de Charlie, no aspirará a ningún cargo electivo. En el mes de julio de este año, anuncié mi disponibilidad para aspirar nuevamente a la gobernación por el Partido Popular Democrático con el fin y con el firme propósito de buscar la unidad de la colectividad de cara a los procesos electorales del próximo año, ante lo que se perfila como una eventual primaria por la gobernación. He determinado no aspirar a esa posición en estos comicios electorales, tampoco aspiraré a ningún otro cargo electivo, indicó en expresiones escritas Charlie Delgado. Un hombre resultó herido de bala en medio de una persecución policiaca. Esto ocurrió en la Sultana del Oeste, Mayagüez. Esta intervención conjunta entre agentes estatales y federales culminó con la muerte de un hombre y dos arrestados. En la escena se ocupó un rifle. Por tratarse de una investigación en curso, estos son los datos que se pueden ofrecer hasta el momento. No hay nada concreto, no hay nada adicional sobre este caso en Mayagüez. Simplemente se ocupó un rifle, hay un hombre muerto y dos arrestados por la policía. La familia de Ramón Enrique Torres solicita oraciones y buenos pensamientos para con el presentador, reportero de noticias, Ramón Enrique Torres. La familia del veterano reportero y presentador ha hecho un llamado para que la ciudadanía se una en oración por su salud. En una publicación en Instagram, tu hijo Javier Torres indica que han sido días muy intensos. Mi padre, que ayer cumplió 71 años, necesita todas las buenas vibras y oraciones que puedan enviar. Así lee el escrito. Torres ha enfrentado el cáncer en la garganta con metástasis en las amígdalas desde el año 2021. En oraciones con y para el reportero y hombre ancla de noticias, Ramón Enrique Torres. Por último, confirman un primer caso de dengue por transmisión intrauterina en la República Dominicana. Santo Domingo, el primer caso de dengue por transmisión intrauterina fue confirmado hoy en la República Dominicana, el primero de este tipo en el país, que actualmente atraviesa por un brote epidémico de la enfermedad.
con más de 14.000 casos sospechosos de dengue y 13 personas muertas confirmadas en lo que va del año 2023. La información fue ofrecida por el pediatra e infectólogo Clemente Terrero en una rueda de prensa del Colegio de Médicos Dominicano, en la que estuvieron la mujer y la recién nacida. La mujer presentó fiebre al día siguiente de que se practicara la cesárea, mientras que el bebé empezó con los síntomas, entre ellos fiebre e irritación, a los 3 días de nacida. De acuerdo con lo explicado por el médico, a la mujer se le hizo durante la fase aguda una prueba serológica cuyo resultado fue negativo, pero posteriormente se confirmó el diagnóstico tras una muestra tomada unas 3 semanas después. Señoras y señores, primer caso en que la madre vía útero le transmite el dengue al infante por nacer, y nace enfermo el bebé con diferentes síntomas. Increíble, señoras y señores, es la primera vez que esto ocurre en la República Dominicana. Agradeciendo como siempre el que estén conectados con nosotros, síganos en todas las redes sociales. Muy importante, suscríbase en nuestro canal de YouTube, lo dijo JR, dele seguir, dele suscribir, dele like, comparta nuestro contenido y dele a la campanita para que le aparezca nuestra actualización de todo nuestro contenido. Lo dijo JR, estas son tus noticias hoy. Gracias.